Sabana Grande, uno de los pocos municipios en los que no se habían registrado asesinatos en el último año, fue escenario de una muerte violenta a las 11:59 de la noche del sábado. La víctima, identificada como Axel Río Pedre Torres, de 44 años, vecino del sector Rayos Plata, viajaba como pasajero en un Mazda Protege por la PR-117 y por debajo del puente de la PR-2 en el barrio Maginas, en Sabana Grande, cuando fue fatalmente tiroteado al filo de la medianoche. El conductor Wesley Torres Baez, de 47 años, resultó herido. El agente Nelson González, de la División de Homicidios del SIC de Mayagüez, y la fiscal Maricilia Jiménez tienen a cargo la investigación. Sabana Grande pertenece al área policíaca de Mayagüez, donde se han registrado 35 de los 463 asesinatos ocurridos en el país. En lo transcurrido del 2021, los municipios de Las Marías y Maricao, donde no es muy común que ocurran muertes violentas, han sido escenarios de 2 asesinatos cada uno. Los 35 asesinatos ocurridos en el 2021 en el área de Mayagüez superan por 12 los informados para el pasado año. La última muerte violenta en Sabana Grande ocurrió el 18 de septiembre del 2020 en el barrio Tabonuco, donde fue hallado en un barranco el cadáver baleado de un hombre.